recordarles de la Navidad a través de TV Guatemala y YouTube. Gracias. ¿Cuántas personas? Yeah.
Transmisión en vivo a través de TV en Guatemala, YouTube, Cax, Costa de Aracho. Aquí nos encontramos. Están celebrando la Navidad. Merry Christmas, everybody. A little bit more advanced. Yeah. Y les van a dar regalos también a todos. Para los niños, de diferentes nacionalidades, vemos todas las caritas. También hay que compartir. Bueno, vemos la sonrisa de ella, está muy alegre. Vamos a girar la cámara hacia acá. ¿Cómo ustedes se sienten celebrando esta Navidad aquí? Un poquito nerviosa, ¿verdad? Muy bueno. Ya, estas Navidades se celebran bien en grande. Gracias por la invitación. Estamos transmitiendo a través de TV Video Guatemala YouTube en vivo, Cax con Gaiberazo. La Navidad, vamos a recibir las impresiones, las palabras de esta familia. ¿Cómo ustedes se sienten celebrando la Navidad aquí en la ciudad de Central Port, que es de la de todos los latinos? Muy feliz. Nos sentimos muy felices de estar aquí acompañando a nuestros niños y vemos el amor que hay acá para los niños y nosotros como padres lo disfrutamos, que los niños se sientan bien y feliz Navidad a todos desde ya. Feliz Navidad. Y muy contentos de estar aquí en nuestra ciudad de Central Falls, Rhode Island. ¿Qué ustedes le quieren decir al honorable el alcalde Jaime Diosa, que es latino, que y la estación de la policía que hace todo posible esto? Pues que adelante con todo lo que ellos llevan en su camino, que todo está muy bien. Central Falls está viendo muy diferente, muy limpio, las calles, todo va muy perfecto. Eso es lo que nos gusta y aquí reinamos los latinos. ¿Y de dónde son ustedes? De Guatemala. ¿Cuál sería el mensaje para toda nuestra comunidad guatemalteca que nos está viendo a través de TV Video Guatemala YouTube en vivo? En vivo. Esperando que todos los guatemaltecos nos apoyen y así como también nosotros estamos disfrutando aquí, aunque lejos de nuestros familiares, pero estamos felices y que ellos también se sientan felices de que desde aquí les enviamos un saludo y feliz Navidad y un próspero año nuevo. ¿Tienen familia en Guatemala? Mándenle un saludo porque esto es en vivo. Allá les mandamos saludos a toda la familia. Y ¿de qué parte? Álvarez, miran allá en Palencia. Saludos a todos los Álvarez allá, a los Vélez. Ella que quiere decir algo con el bebé, con la familia, en Guatemala. Yo soy El Salvador. El Salvador, porque esto es en YouTube, en todo el mundo. Ok, nomás que pasen una feliz Navidad y que disfruten estas épocas navideñas. Y los queremos a todos. Feliz Navidad. Alexia. Bueno, aquí llegamos, aquí nos encontramos. Caras nuevas, caras conocidas, el representante del Banco de Navarro. A ver. Así es como estamos aquí. Merry Christmas. Turn around, boy. Santa Claus. Here we go. Okay, we
Vemos las caritas alegres aquí. Transmisión por TV Video Guatemala y YouTube. Hacks con Casi de Rice. A ver la sonrisa ahí. Kayla. Jump in, take a picture.
Haciendo un evento anual que tenemos en la ciudad de Central Falls que se llama el... Y luego también tiene la oportunidad de obtener un regalo para sus niños, obtener libros gratis. Claro, aquí está Santa también, así que es una actividad para toda la familia y quiero darle las gracias al director Valerio por una vez más abrir las puertas de Veteran School para este evento. José, un mensaje para la comunidad. Bueno, número uno, gracias a toda la gente que nos apoyaron, la policía, el alcalde, diferentes organizaciones, Progreso Latino. Es un placer ver todo lo que la comunidad está haciendo para nuestro niño y es un placer ser parte de esta actividad. Y también con el apoyo del señor Capellán, juntos hacemos lo que mejor para niños, especialmente en un tiempo muy especial para todos. Bueno, gracias a la comunidad.
Bueno, muchísimas gracias, José, y gracias a Video Guatemala por estar aquí presente, como siempre, en todas las actividades importantes. Y sí, este es un evento que es patrocinado por el Departamento de Escuelas, pero junto con la policía de la ciudad de Central Falls, con el alcalde James Diosa, con los bomberos de aquí de la ciudad, organizaciones como Progreso Latino y muchas otras, que nos unimos todos para traerle bueno, un poquito de estas fiestas de Pascuas para toda nuestra familia aquí en Santa Rosa. Así que muchas gracias y feliz Navidad. Víctor, ¿cuál sería el mensaje para toda nuestra comunidad latina que está viendo este video Guatemala, YouTube, Cats y Verizon en todo el mundo, y a los niños pobres que no tienen los juguetes? ¿Cuál sería el mensaje de ustedes dos para los niños? Bueno, el mensaje de nosotros dos para los niños siempre es que para nosotros la clave siempre es la educación. Por eso hacemos este trabajo y hoy en día estamos aquí para ofrecerle un pequeño regalito, pero el regalo más importante que nosotros podemos darle es día a día ofreciéndole la mejor educación aquí en la ciudad de Central Falls, en nuestras escuelas. Bueno, felicidades, sabemos que Rhode Island es el estado más pequeño y que ha sido bendecido, como dicen, ese logro en nuestra comunidad latina. Bueno, muchísimas gracias una vez más y a todas las familias. Gracias por el apoyo, gracias por la confianza que nos dan y les deseamos a todos felices Navidades. Feliz Navidad a todos, un placer. Gracias. Bueno, y a nuestra comunidad dominicana que también no quiero dejar en... Porque tú sabes, como TV Video Guatemala, no solo dominicanos, tenemos reporteros colombianos, dominicanos, puertorriqueños. Saludos a todos, a República Dominicana, porque tú sabes que este programa está llegando allá, a República Dominicana también. ¿Cuál sería el mensaje? No, claro, este es un programa latino, ¿verdad? Todos siempre participan, que sea Video Guatemala, pero siempre están en todas las actividades de toda la comunidad latina. Y claro, aquí como superintendente dominicano y un director dominicano en la ciudad de Central Falls. Así que felicidades para toda esa gente linda de República Dominicana y toda nuestra comunidad latina. Aquí tenemos en Central Falls con unas comunidades muy diversas y para nosotros es un placer servirle a ellos en nuestra capacidad que tenemos aquí en las escuelas.